la libertad? Según el diccionario, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Somos libres? Atención. Firmes ya. Gabriel Sánchez. Mora, señor. Mario Álvarez. Ibáñez, señor. Luis Gómez. Montes, señor. Rogelio Vargas. Conrado, señor. Camaradas, los compañeros andan diciendo que esta noche va a haber reventón. Que van a llegar los estatales y van a revisar todo. Hay que esconder nuestras chingaderas y hay que fumarnos todo lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, fúmatela, porque yo no quiero broncas. Que cada quien se haga responsable de lo que trae. No mames, güey. Si encuentran algo en la celda, valemos madre todos. Yo ya clavé celular. Nada más tengo este porro que me voy a fumar ahorita. Pues fúmatelo, yo no quiero reportes. Yo quiero desmadre. Oigan, ¿y qué van a dar de toro mañana? Chicharrón de la muerte. ¿Otra vez? No mames, güey, otra vez pensando en tragar. ¿O sea qué? Pues la cena estuvo un pinche cacique y yo todavía tengo hambre. Pinche Rogelio, ¿te cae que hoy sí nos caen? ¿Te cae que hoy sí nos revientan? Si ayer dijiste lo mismo, cabrón. Pues eso andaban diciendo los camaradas. ¿Cómo te sentiste al momento de que te privaron de la libertad? Sentí que el mundo se me había terminado. Como que en ese momento empecé a ser consciente de las cosas. Pero como dicen, hasta que te pasan es cuando te das cuenta. Y así pasó en mi caso. Sentía que... porque fui consciente de que iban a ser muchos años de estar allá. Y mi hija pues recién nacida. Sentía que el mundo se me venía encima, todo lo iba a perder. Qué iba a ser, qué iba a pasar. Fue un tormento que... fue una pesadilla que viví, la verdad. Es una lucha total. Tienes que enfrentarte a tu desesperación, a todo lo que era fácil allá afuera. Aquí lo tienes que enfrentar. Tienes que conocer la paciencia, dominar el estrés, todo eso que allá afuera no significaba mucho para ti, aquí es necesario, día a día. Pues es como algo que no se cree, como algo que sucede, pero parece no real, como algo alejado del contexto en el que vivimos, algo que no se logra entender en el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. No se logra entender ni en el primero o el segundo mes. Es algo que yo creo que nosotros como familiares estamos entendiendo apenas ahora, pasado un año de que él está preso. Pues yo creo que la experiencia más grande de la vida de una persona que está presa es eso, llegar a cárcel. Llegar a una reclusión donde se te priva de muchísimas cosas, donde cumples horarios, donde tu vida cambia radicalmente. Pero dentro de la cárcel, pues eres la presa que decides ser. Tú decides cómo vivir. Yo creo que la cosa personal más fuerte que me ha pasado es llegar a prisión. Éramos una pareja bastante apegada. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos, viajábamos juntos, tenemos dos hijos juntos y yo podría decir que pasábamos por lo menos el 80% del día juntos, cocinábamos juntos, comíamos juntos. Y bueno, desde que él ya no está, mi día se ha convertido en un ejercicio de readaptación. La rutina suele ser algo común en el hogar, escuela y trabajo. Aquellas personas privadas de su libertad la viven con más intensidad. La paciencia, el orden y respeto son habilidades que deben adquirir con el paso de los días para sobrellevar su nuevo estilo de vida. Aquí entro a las 9 de la mañana, salgo a las 12 y media del día, me formo a la tienda, paso a comprar si quiero un refresco o algo para acompañar mi comida.
Si no, me voy directo a formar al comedor. Entro a comer a la 1 de la tarde, salgo aproximadamente a la 1:30. Después de la comida, tengo media hora para meterme a mi estancia. A las 2 de la tarde se hace una revisión parcial. Nos ingresan a nuestras estancias. A las 2 pasa la lista. En los pases de lista es obligatorio estar. Y después de que pasa la lista, tenemos una hora, como quien dice, de descanso. Quizás yo me he superado mucho. Para mí es una rutina en la mañana, desayunar, luego el trabajo, a mediodía la comida, en la tarde nuevamente el trabajo, a las 7 de la tarde cenar, y luego regresamos a nuestra estancia. A las 3 de la tarde volvemos a salir de nuestras estancias a nuestros talleres. Continúan el taller de 3 a 5 y media. A las 5 y media se empieza el aseo del taller. Para las 6 de la tarde, volverte a formar en la tienda. Igual es opcional. Ahí es si tú tienes tu dinero. Y a las 7, a las 6, 10, 6, 20 entramos a cenar. Hasta las 7 más tardar nos vuelven a ingresar a nuestras estancias. Vemos televisión de 7. A las 7 y media tenemos una lista, nos interrumpe la tele. Hasta las 8 y media de la noche. A las 8 y media se apagan las televisiones y nos meten a nuestras estancias. Las luces se apagan a las 10 de la noche. Esa es una rutina diaria. Quizás porque pensamos que allá afuera podías hacer cualquier cosa. Se te olvidaba que tenías que seguir reglas. Y aquí dentro tienes que tener control para todo. Tienes que ser sigiloso. Tienes que ser respetuoso. Eso es algo que afuera olvidamos. Y aquí eso te hace un poquito vulnerable emocionalmente. Readaptación a esta nueva realidad, a esta nueva situación como familia, a resolver en el trabajo, a resolver con los niños, a resolver desde lo más mínimo hasta lo más complicado, ¿no? A resolver si quién se va a trabajar y quién cuida a los niños, o quién hace de comer y quién va y compra la fruta. Es decir, es un cambio radical de vida de un día al otro sin una explicación previa, sin una capacitación, sin siquiera una asimilación de la mente a prepararte a... Aquí no, aquí es hoy está, mañana ya no está, no hay prórroga, no hay ni siquiera una preparación de menos a más en tener que resolver las cosas, sino que todo es así, tajante, ya no está. Bueno, ¿y tú qué, Mario? ¿Tú por qué estás aquí, chinga? Sí, aquí todos aquí. Tenemos cola que nos pisen, ¿qué? A ver. Pero cuenta. Tú la tienes más grande, cabrón. Dale. Recuerdo que fue una fiesta en donde mis amigos y yo consumimos tanto alcohol y drogas. Drogas que en ese momento fui muy adicto. Fue una riña que inició en donde yo ni siquiera conocía a las personas rivales, solamente por hacerle caso a mis amigos. Y según yo pude, pues, entrarle por ellos, que ni conocía realmente. Entonces, yo por hacer ayudar a ellos, tomé unos palos y empecé a picar a unas personas delante de toda la gente ahí, pero yo ya ebrio y drogado, y pasa que mato a una persona. Que agarro las tijeras. Y usamos para cortar las pipas de las piedras que nos estábamos fumando. Que las agarro. Y que se las entierro varias veces en el estómago. Se las enterré. Y lo golpeé varias veces. Y le dije, cállate, cabrón. A mí me vale madre quién eres.
Todos se quedaron pasmados. ¿Cómo no? Había matado a un hombre sin motivo alguno. Algo difícil de preguntar, algo difícil de contestar. El por qué, el cómo, el dónde. Un momento, un lugar, una decisión. Todo cambia. Yo creo que lo que nos trae aquí principalmente es la falta de comunicación con nuestras parejas, con nuestras familias, con... Sí, yo creo que eso es lo que nos trae aquí, el confiarnos, el no investigar. El que si eres mi pareja, confío ciegamente en ti. El que si eres mi amigo, confío ciegamente en ti. Yo creo que no se puede confiar ciegamente en nadie. Y por algo existen las decisiones o por algo las toma uno. Nadie estamos exentos, yo creo que todos estamos expuestos a ese tipo de decisiones, unos más marcadas que otros, pero todos, tú, tus compañeros, mi familia, todos en un accidente, o como yo en un lugar equivocado, en un momento equivocado, a veces el sistema falla y creo que eso es lo que me trajo aquí. Muchas personas me decían me hiciera la idea como si estuviera muerto, ¿no? Porque pues finalmente no está y no va a estar en varios años. Y no hay manera de que él signifique ni un apoyo ni físico, ni moral, ni económico, ni sentimental, ni emocional, porque no está. Pero pues aquí estamos. Estamos intentando. Entonces yo creo que esto nos marca a las personas que estamos reclusas el que no hay límites más que los que uno nos queramos poner. Yo estoy privada de mi libertad, pero no estoy privada de mi pensamiento, de mi habla, de lo que opino. De eso no estoy privada. El punto es hacerlo notar. Ahí viene el celador, espérense, cabrones. Se quieren agarrar a chingazos. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, Gisela. Todo tranquilo, Gisela. Es difícil, es muy difícil, porque después de tantos años de estar en prisión encerrado, pierdes familia, pierdes amistades, seres queridos, sales con otra perspectiva de la vida, pero todo cambia. Todo cambia y no es fácil porque ves a las personas que estuvieron contigo, pero ellos ya tienen su vida hecha, realizada, establemente bien. Y yo en mi caso, pues ahora sí que salgo sin nada y tengo que volver a luchar para conseguir una estabilidad. Pero no es fácil porque las oportunidades no te las da el gobierno y tienes que buscar de la forma como sea para superar y para ser lo que quieres ser. Se viven un día a día. Se convive con otros, se trabaja, se come, pero ¿en qué radica la gran diferencia? La diferencia es que yo no me puedo bañar a la hora que yo quiero. Yo no puedo comer a la hora que yo quiero. Yo no puedo ir a donde yo quiera. Yo no puedo entrar ahorita a mi estancia y decir, se me olvidó la crema. La diferencia es la libertad que ustedes tienen de movimiento. Era... Diferente a lo que estoy pasando ahorita. Era diferente, lo puedo resumir así. Era diferente ahorita, porque es una vida totalmente diferente aquí dentro. Jamás imaginamos que existía esto, hasta que lo vives. Yo creo que más allá de todo el proceso y la revisión y todo lo que tenemos que hacer para lograr entrar a verlo, yo creo que lo más difícil es ver a los niños, despedirse de él, asimilar como cada vez el desprendimiento, ¿no? Porque cada vez que van y se despiden es como otra vez desprenderse, otra vez desprenderse, otra vez desprenderse. Ya está por cumplir 2 años preso.
realmente no vamos muy seguido, no vamos cada 8 días, a veces vamos 2 veces al mes, 1 vez al mes, y para los niños es como volver a repetir este proceso de, pues ya nos vamos, explicarles, ¿no?, que ya nos tenemos que salir. Es un duelo muy, muy, muy triste, de verdad, porque hasta entonces que uno está dentro se da cuenta de las cosas. Ya cuando pasa esto, quieres valorar ahora sí, quieres estar en libertad, hacer lo que debías de hacer en su momento, ahora sí hacerle caso a tu familia, a tus padres, a tu esposa. Pero ya es tarde porque no puedes hacer nada. Sin embargo, sabes que traes tantos años de condena encima y no puedes hacer nada por hacerlo, por salir pronto. Entonces, es un duelo muy, muy triste el perder a tu esposa en este caso, porque ahora sí la valoras, ahora sí quieres estar con ella. Tienes que en este caso, en mi caso personal, asistir a psicología, pasar por procesos de ayuda. Creo que ha mejorado mucho el sistema penitenciario. Yo voy a eso porque ellos saben más en cuestión de derechos humanos, también en no meterse en problemas ellos con demandas, cuestiones de esas. Yo creo que los cursos que les imparten les han servido mucho. Yo lo he notado porque los he visto de cerca diario y creo que han mejorado mucho. Yo creo que empezamos a abrirnos. Yo creo que somos una sociedad que empezamos a abrirnos. Y digo somos porque estoy viva. Sí. Antes no se hubiera podido usted ingresar a un centro de reclusión. O hubiera entrado con excesiva seguridad. O no hubiera podido estar hablando así conmigo. Antes a lo mejor en vez de un taller hubiera hallado una celda toda pintada o grafiteada. En esta ocasión, ¿no? Nosotros tenemos muchas visitas y con todas las visitas se nos permite interactuar y se nos permite explicarles en qué trabajamos y eso te hace parte de la sociedad. Creo que es lo más sano, que ellos vivan esta experiencia a partir de un panorama real de lo que está pasando. No intentar crearles una telenovela de su papá se fue de viaje, no hay teléfono, no puede venir, no, porque no es cierto y los niños se dan cuenta y los niños pues poco a poco van entendiendo la situación, no son tontos, no son ignorantes y hay muchas maneras de que ellos se den cuenta de lo que está pasando y yo creo que lo mejor siempre es hablarles con la verdad. Es tenso, como os digo, se siente la presión. Porque pues obviamente cualquier cosita hablas por teléfono, te dan 10, 15 minutos y en ese día que hablas, pasó esto, te enteras de una mala noticia o algo y es para estar tenso todo el día, el convivir en tu celda con esos problemas, no es fácil porque pues puede haber problemas a cada momento por lo mismo. Entonces es un ambiente tenso, pero a veces también es relajado porque pues también hay momentos buenos, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo que? A veces un cumpleaños, tristemente, que ahí se festeja, pues, ya sea con un pedazo de pan o un refresco, lo poco que hay ahí, tratas de ser un poco amable y, pues, es servicial con los compañeros. ¿Te sientes parte de esta sociedad? Qué buena pregunta. Hay momentos en que no. Cuando estás en tu celda, hay veces que no. Pero, por ejemplo, cuando estamos en el área de talleres, en este momento que estoy aquí con ustedes, que veo que existe esa sociedad que dejé allá afuera, sí. Y al momento de que te liberan, ¿cuál es tu sentido? Me sentía, primeramente no lo creía. No lo creía porque duré más de un año peleando este beneficio. Fue más de un año que lo peleé y pues no se me daba y no se me daba y no se me daba. Sentía que ya iba a estar ahí todo el tiempo en prisión. Se me otorga mi beneficio y pues recuerdo que llovió ese día. Llovió, pero yo me sentía una emoción, pero como que triste, como que alegre, no sabía qué sentir. Quería llorar, quería gritar, quería correr, no sé, me sentía extraño, fue una sensación, una emoción bien, bien, bien extraña, la verdad, pero pues me sentía más feliz también en el mundo, la verdad.
pues los programas de rendición que te platiqué, lo que se trata es vincularlos con el exterior. Para una vez que obtengan su libertad, ya salgan con otra perspectiva de vida y no vuelvan a delinquir. Tenemos convenios con escuelas porque al momento del ingreso también se les hace un estudio en cuanto al nivel educativo que se quedaron para continuar dentro de la institución estudiando los niveles subsecuentes, y ya cuando salen, pues obviamente no va a pensar igual uno que entró con primaria o uno que sale con preparatoria. Los estamos vinculando igualmente a empresas para que ya no vuelvan a delinquir. Salen y los vinculamos a alguna empresa, se les da el seguimiento y pues así es como se está trabajando ahorita. El compromiso del secretario, el maestro Porfirio Javier Sánchez Mendoza, es eso, reducir la reincidencia delictiva. ¿Y cómo se va a lograr? Pues vinculándolos una vez que ingresen al exterior. ¿Creen las segundas oportunidades? Creo en las oportunidades, segundas, terceras, cuartas, quintas. Yo creo que la vida está llena de oportunidades. Sí, creo que hoy en día la sociedad ha sido justa en aceptar, en incluir a personas con antecedentes penales, personas, no sé, con diversidades sexuales. Creo que ya no hay tanta, ¿cómo se dice? Ya no hay tanta discriminación. Entonces creo que sí, hoy en día hay segundas oportunidades, sí hay segundas oportunidades. Pero aquí depende de la persona si te quiere dar o no. Pues yo creo que falta de conocimiento sí los estigmatizan, Los estigmatizan porque, pues, ¿cómo voy a contratar a una persona que estuvo recluido? ¿Cómo voy a contratar a una persona que robó? Que sea, ¿con qué confianza? Yo creo que se vale y que piensen que a fin de cuentas la situación que vivieron antes de los derivó y los llevó a eso. Sí, entonces, por eso la situación de aplicar programas de tratamiento adecuados para que la persona no vuelva a delinquir, no vuelva a hacer tal o cual situación. Estamos llevando un seguimiento ya pospenitenciario por 4 meses con las personas que estamos vinculando a trabajos para ver cómo se han desenvuelto dentro de las instituciones privadas, que son las empresas. Pero sí, está funcionando adecuadamente. Semanas, meses, años. Después de este tiempo, la perspectiva cambia. Los pensamientos y las acciones son otras. Han cumplido su tiempo. Es hora de afrontar la realidad. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? No sé. Quizá me vaya de vacaciones. Me quiero volver a enamorar. Quizá tener más hijos. ¿Y tú? Voy a comprar un boleto de avión. Voy a ir al Caribe. Con mi esposa y mis hijos. Olvidarme de todo esto. Escuchar una buena música. Si usted me pregunta, ¿tiene planes para salir? Sí, mis planes al salir son poner una escuela de repostería. Si mi vida es pasar más años aquí y mi sentencia es condenatoria, pues en lo que me peleo con todo el sistema que tenemos mexicano, ¿verdad? Pues tengo que pensar en sobrevivir aquí y tengo que pensar en que mi taller crezca y en implementar cosas nuevas. Porque no me voy a echar a llorar tampoco, ¿verdad? Yo estoy viva. Camino, respiro, me muevo. ¿Cuánta gente murió el día de hoy y ya no puede parar hasta mañana? Entonces, uno tiene que vivir aquí o afuera. Que nos den la oportunidad y que nos conozcan, que no solamente juzguen, que no cuestionen, que en verdad sepan quién somos. Somos personas, sí cometimos un error, pero ahora tratamos de no pagar, o sea, de no sanarlo, porque pues el daño ya está hecho. Pero al menos que se den cuenta de que no somos personas malas. Confío mucho en el sistema penal, confío mucho en la nueva administración, confío mucho en pues quizás en la suerte, porque eso fue lo que de alguna manera falló. Creo en la reinserción de alguna manera de cosas que yo hice mal. He mejorado mucho aquí, he mejorado mucho. No importa que no haya venido yo por ellas, creo que voy a salir de este centro capacitado para muchas cosas. Lejos de que haya sido una desgracia, creo que fue algún tropiezo muy duro, pero que me ayudó.
a mejorar muchas cosas. ¡Ya llegó el reventón! ¡Salgan! ¡Rápido! ¡Reventón! ¡Salgan! 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 ¡Ábrase! ¡Chescuicos! ¡Chesculeros! ¡Órale, cabrón! ¡Qué, güey! ¡Aguanta! ¡Ábrase, cabrón! ¡Firmes, cabrón! ¡Sólale! ¡Ya, ya, ya! ¡Fórmese, güey! ¡Aguante, ya! ¡Fórmese, cabrón!